aquí a Ojos del Mundo. Estamos en este tremendo evento de Living Room. Chicas, felicitaciones. Muchas gracias por venir desde Jujuy, así que nada, estamos felices. Bueno, hay emprendimientos también de Jujuy acá, ¿no? Hay 10 emprendimientos de Jujuy, 2 de Tucumán, 1 de Buenos Aires, así que la verdad que se está cada viendo. Vez, cada edición vamos expandiendo la cantidad de emprendedores de otras provincias. La verdad que queremos llegar a un punto donde haya mucho de afuera también. Claro, el NOA, que tome fuerza también, ¿no? Que tome fuerza, exactamente. Así es, bueno, intentamos hermanar todo lo que es la región del NOA para potencializarnos y ayudarnos entre todos. Totalmente, totalmente. Bueno, séptima edición, chicas, ¿quieren contarnos un poco brevemente hace cuánto empezó, cómo se inició Living Room? Living Room inicia en el año 2018. Yo trabajé muchos años en un banco. Cuando salí, un día me quemé la cabeza y salí, decidí empezar a emprender. Un día hablando con Poppy, que somos amigas desde que tenemos 14 años, me pregunta cómo hacía yo para dar de acá a conocer mis productos. Entonces me llama y me dice, che, ¿y si hacemos una feria, pero que no sea una feria, que sea más lindo, que intervengamos una casa? Dale, lo hagamos en mi casa. Yo, la verdad, que es una casa antigua, divina. Le pusimos una bomba y la llenamos de emprendedores. 5 emprendedores. Parece que en ese momento era llenada de emprendedores. Y la verdad que la primera edición nos visitaron 150 personas y el fin de semana había hecho como temperatura máxima 2 grados. O sea que fue un éxito. Para mí fue un éxito. Y ella toda bajoneada me dice, no, esto no funciona. Le digo, un éxito, con 2 grados de temperatura máxima. Que vengan 150 personas, esto explota con el mejor clima. Sí, y con 2 semanas antes de haber empezado, dije, bueno, listo, 2 semanas antes con las redes, ahí arrancamos, empezamos a convocar. Y nada, en 2 semanas logramos eso. Qué bueno. Y ese fue como el puntapié inicial de decir, bueno, nos gusta, nos podemos dedicar a esto. Hay un nicho todavía que se está... Nosotros no conocíamos el segmento emprendedor. ¿Sí? La verdad que no teníamos ni idea. Nos metimos de lleno y empezamos a encontrar un mundo tremendo, un talento increíble. Entonces, ahí mismo ese... Creo que la primera edición terminó un domingo. El día lunes, hablando, le digo, ya armemos la segunda. Y la segunda fuimos 50 emprendedores, 1.800 personas de público, cambió totalmente. Y ahí nos declaran de interés cultural. En cada edición somos declaradas de interés cultural por el movimiento este emprendedurismo, que tampoco, como decía Agustina, no conocíamos ni la palabra. Y empezamos a conocer gente que hace arte, diseño, orfebre. La verdad que es un mundo que totalmente desconocido para nosotros. Que nos encantó y nos apasionó, aparte. Chicas, no solamente es poder vender un producto de un emprendedor, sino también es generar redes, hacer vínculos. Nosotros lo que generamos fue una comunidad de emprendedores. La verdad que, aparte de las redes sociales, tenemos un WhatsApp solo de emprendedores donde se tiran tips, buenos datos, buenas prácticas. Sí, contenido de valor, que es lo que nos interesa. O sea, no es una red de... Una red social, es una red humana en realidad lo que tenemos. Y eso es lo que, bueno, hoy en día lo ves. 150 emprendedores de todos lados, esperamos seguir creciendo. Food Trucks, somos centro de vacunación en esta séptima edición, que después de un año y medio logramos poder hacerla, pidiendo autorizaciones, peleando con un montón de gente. Y bueno, hoy está esto. La verdad que está explotando y la verdad estamos felices. Qué lindo. Bueno, además, música en vivo, con un... Shows en vivo, 12 food trucks para comer alternativas totalmente variadas. Y además empresas que nos acompañan, empresas salteñas. En realidad también vino Manaos desde Santiago del Estero, hizo el desembarco en Salta con pompas y platillos. Y hasta una cantante puso en el escenario, así que feliz. Genial. Felices. ¿Esperaban esto o no? Yo creo que en este momento estamos totalmente asombrados por la cantidad de gente. Nosotros tenemos en esta edición una fundación, en realidad todas las ediciones tenemos una fundación siempre con la cual colaboramos. Y la fundación que está en la parte del estacionamiento, no pueden creer. Hasta hace media hora nos llamó y me dijo, no entra más un auto adentro, hay más de 1.500 autos estacionados. Que para nosotros era un mundo imposible. La verdad que en estas condiciones poder hacer algo, cuidándonos, porque si uno ve las imágenes, está todo separado, nadie está amontonado, todos nos estamos cuidando, todos con barbijos. Vimos con todos los protocolos que nos pidieron y estamos ahora, si bien estamos sin barbijos, por estar haciendo la entrevista, en realidad estamos todo el tiempo con barbijos, cuidado. Y la verdad que la misma gente, porque quiere que se sigan haciendo estas cosas, demostrar que podemos hacerlo con responsabilidad y solidaridad es lo básico. Aparte un día espectacular, un fin de semana genial con un clima agradable para salir. Chicos, por último, vienen del segmento de los bancos, como recién nos contaban, los datos que tan importantes son. Están creando una base de datos súper sólida y riquísima, ¿no? Con todo lo que te brinda un dato. Exactamente.
la verdad que es, yo siempre le digo al Pupi, nosotros no dimensionamos lo que generamos ni la calidad de datos que tenemos, porque aparte es gente que confía en nosotros, que nosotros ponemos, si bien nosotros les explicamos más o menos cómo queremos quedarme en el sector, también hay muchas que nos sorprenden, porque ya es como que generamos esta confianza de, a ver, ¿con qué me sorprendes esta edición? Y la verdad que es tremendo, es tremendo. Edición tras edición hay emprendedores que se superan a ellos ampliamente. Sí, y además hablabas de datos recién. La verdad que en esta edición hay 150 emprendedores, pero han pasado por las 7 ediciones más de 500 emprendedores con nosotros. O sea, la verdad, esa es la base que tenemos, ¿no? Que por una u otra, por el espacio, porque no puede, porque están de viaje, o van descartando o van cambiando el emprendimiento, pero tenemos una base de 500 emprendedores de Salta y de otras provincias que, bueno, son parte de esta comunidad. Exactamente. Está muy buena, la verdad. Bueno, felicitaciones, chicas. Gracias. Muy amigas. Gracias por venir. Por venir desde Jujuy. Un placer tenerte acá y ojalá que, bueno, que todo el mundo también te vea, te conozca y muera. Sí, claro que sí. Bueno, chicas, a seguir entonces y hasta la próxima edición. Hasta la próxima. We'll be right back.